Chivas del Guadalajara comenzaron el Clausura 2015 conviviendo con el fantasma del descenso. Inclusive llegaron a estar en el fondo de la tabla de cocientes, un verdadero hito en la historia del segundo club más ganador del fútbol mexicano. El rebaño rescataba puntos, pero su juego no convencía y la lucha por la permanencia y no el campeonato seguía siendo el objetivo primario. Los jugadores sufrían más de lo que disfrutaban. El entorno reclamaba más de lo que apoyaba. Y el Chepo parecía no tener las respuestas ni dentro ni fuera de la cancha. El presentar esta noche y obviamente el presentar a alguien que estamos confiados en los resultados que nos va a ofrecer, la propuesta que nos hizo todo el cuerpo técnico en este momento tan importante para Chivas. Y les quiero presentar a Matías Almeida y todo su cuerpo técnico que está con nosotros a partir de esta semana. Y con mucha expectativa, mucha emoción para el domingo. Hoy no vengo acá a que piensen que voy a ser un salvador del momento. Vengo acá para ganar. Yo quiero ganar acá. Yo no quiero que se vaya Almeida porque es un director técnico que la verdad ha conseguido muchas cosas que un técnico no pudo conseguir en Chivas. Y yo pienso que si Almeida sale, este Chivas ya se va a bajar. No, la verdad no, ojalá se quede. Hay torneos malos, hay torneos buenos y pues ojalá gane. Y que continúe. Los ha sacado muy bien. No me imagino otro técnico que pueda hacer algo mejor por ellos. No, ya dejó su estilo de juego en el equipo y sí haría mucha falta, la verdad.
Pizarro. Pizarro en el amague. Pizarro toca muy bien. Chivas por el gol. Y el equipo de Toronto, mucha gente, muchísima gente. El servicio atrapa, cuidado. Puede ser como este, puede ser de mayor peligro. Exactamente, el disparo. ¡Gol! Y ahí la marca de Orbelín. El servicio pasado. ¡El peligro! ¡De remate! ¡No! ¡De pronto! ¡Cómo venía! Puede tener una oportunidad. Pero tiene que salir ya. No, bueno, ni siquiera los dos minutos de hoy. Se acaba el partido, nos vamos. ¡A penales! ¡Nos vamos a los penales! Viene Alanis de zurda, viene Alanis, Bono no se mueve, Bono está parado, solo levanta los brazos, viene Alanis, adentro. ¡Gol de la Chiva! Viene el Olimpo, lo metió a derecha Godínez, el joven Godínez con la responsabilidad, aquí viene Godínez. ¡Gol! Y se mueve en la línea, aquí viene Osorio, la pinta, el disparo. Palabra, Matías Almeida deja de ser entrenador del Deportivo Guadalajara. Bienvenidos a la última palabra. Se va Almeida. Solo quería decir a ustedes.